El dióxido de cloro es una sustancia, hay que aclarar que es un gas. ¿Ese gas de qué está compuesto? Ese gas está compuesto de un átomo de cloro y dos átomos de oxígeno. Y cuando se disocia en el estómago por el proceso de la, digamos, de la digestión, por los ácidos y demás, el cloro se junta con el sodio por un proceso de oxidación-reducción, formando la sal, o sea, el suero fisiológico que viene en bolsas, que viene en tubos que nos ponen a la vena. Y el oxígeno queda libre, y el oxígeno empieza a hacer su trabajo. O sea, lo que yo hago es preparar ese gas y el resto del trabajo lo hace el oxígeno. Y el oxígeno va invadiendo, vamos a decir, a los diferentes lugares y también entra indudablemente a la sangre. En Cochabamba, más de 50.000 personas lo están tomando. Más de 5, y lo demuestro. Si tú ves ahorita la cola que hay, las colas son de 500, 800 personas diariamente, tres colas. El dióxido de cloro, al destruir el virus, las capas que recubren el virus, es también curativo. O sea, es preventivo, es curativo. Lo están haciendo desde hace 15 años, promoviendo este medicamento para todo, ¿no? Desde la caspa y la nostalgia. La evidencia no existe, lamentablemente, o sea, no existe porque no es porque no se haya investigado el dióxido de cloro se ha investigado extensivamente, ¿no? Extensivamente para su uso como desinfectante de superficies, como purificador de agua, o sea, son cosas que están claramente en la literatura, las agencias internacionales europeas, americanas han hecho estudios de toxicidad acerca del dióxido de cloro, pero para hacer estudios en personas hay un proceso, ¿no? Y ese proceso pasa por primero probar el camino biológico que cumpliría esta sustancia para tratar una enfermedad, ¿no? Y luego ver y estudiar que ese camino biológico tiene compatibilidad biológica con la vida, ¿no? En animales. Después, si todo va bien y comprueba que es seguro y que por lo menos no lastima a los animales, puedes pasar a hablar de estudios de seguridad en grupos pequeños, que no están enfermos, grupos sanos. Y luego de ahí se pasa a hacer estudios clínicos con pacientes, ¿no? Es un proceso largo y translacional que de ciencias básicas a estudios clínicos suele tomar entre 10 y 15 años. La dosis es, digamos, 10 ml del CDS en un litro de agua durante un día. La forma de tomar clínicamente es tomarlo como gas. No te vas a tragar el clorito. Y aunque te lo tragaras, no es tóxico. No es como el clorato, no es como el hipoclorito, que vendría a ser la lejía o la lavandina. No es eso. Están confundidos totalmente, porque no pueden distinguir que un solo átomo de oxígeno cambia totalmente la estructura, el efecto, las propiedades físico-químicas de un producto. Miramos, en el hipotético que la concentración que estén utilizando, y es un hipotético, ¿no? En el hipotético que la concentración que estén utilizando no sea dañina, igual no es positiva, no tiene ningún camino biológico hacia el coronavirus. Y lo que crea en el tema, en el concepto epidemiológico, que es lo que me compete tal vez y como investigador clínico, crea una falsa sensación de protección en las personas. Una falsa sensación de protección que contra un virus real causa un problema de salud pública, ¿no? Y elimina la capacidad de contener la epidemia. La regulación estatal en todos los países del mundo está diseñada para eso, para proteger a las personas, ¿no? Creo que ese es un problema en Bolivia porque durante mucho tiempo y hemos tenido muchos conflictos los últimos años, los últimos meses, y hay un debilitamiento de la estructura institucional, ¿no? De la confianza en los órganos del Estado, de la confianza en las instituciones públicas. Y eso es parte del problema aquí. Eso es parte del problema aquí y lamentamos que haya acabado en algo tan, tan dañino para la población. La gente lo está tomando o en demasía o de manera artesanal y se está haciendo daño, ¿no? La gente que lo toma está desinformada y está haciendo lo que puede con un momento muy difícil que todos los bolivianos estamos viviendo, ¿no? Es un momento bastante difícil en los que hay mucho miedo, desesperación y poca información. El pueblo está clamando por algo que le ayude a mantener su salud,
a no morirse, en otras palabras, ¿no? Entonces, cuando nos amenazan con procesos, creen que nos van a callar. Esto es algo que ya no se va a parar más. Esto es algo que ya ha crecido de tal manera que es imposible que ningún poder humano, por muy, qué sé yo, autoridades de alto nivel quieran parar, no, a mí no me van a asustar con un proceso porque yo no estoy haciendo ningún daño. Tenían que demostrarme que yo he hecho algún daño. Lo mejor es que la gente tome las precauciones que tiene que tomar, que sepa que se puede contagiar, que tiene que usar un barbijo, que tiene que lavarse las manos, que el virus está afuera y que no está protegido por tomar agua mineral, ¿no? Y que no hay nada científico al respecto, ¿no? Entonces eso es, yo creo, importante, ¿no?